Las Águilas Cibaeñas y los Tigres de Licey montaron un espectáculo en el Estadio Cibao. En el montículo, pues los Tigres de Licey estaba el siempre dominante César Valdés, quien regresó a Santiago para dominar a las Águilas Cibaeñas. Los Tigres comenzaron ganando este partido 1-0. Luego, en la tercera entrada, con el dominante César Valdés en la lomita, el siempre versátil Aneury Tavares conectó una línea bañando en claro al jardinero derecho Aristides Aquino, que remolcó la carrera del empate, algo que no le gustó mucho a César Valdés y luce enojado en el terreno de juego. Más adelante, las Águilas Cibaeñas tomaron el control de este partido 5-3 hasta la novena entrada, y es ahí cuando llega la hora del gane para las Águilas Cibaeñas, trayendo a su nuevo cerrador Neftalí Félix y olvidando a su cerrador élite de toda la temporada, Richard Rodríguez. Lamentablemente, Neftalí Félix no pudo con el equipo azul, y esto sorprendentemente le empataron el partido en la misma novena entrada. Por suerte, este pudo dejar el juego empatado, sacando el tercer out de la novena. Ahí es cuando llega el cierre de dicha entrada y el lanzador de los Tigres de Licey comienza muy bien, dominando a Aneury Tavares y a Orlando Calister. Pero ahí es cuando llega al cajón de bateo, ya con dos outs, Gerald Encarnación, y en conteo de un strike y cero bola, el lanzador Mejía de los Tigres de Licey lanza su picheo rompiente en la zona de poder de Encarnación, que este no perdona y se la deposita por lo más largo del jardín izquierdo, quedando separado y haciendo un épico perreo, tocando su pecho y señalando las 5 letras de las Águilas Cibaeñas. Cabe destacar que el dugout completo de Águilas Cibaeñas sabía que esta pelota estaba del otro lado, así mismo como también lo sabía el mismo Gerald Encarnación. Fue una celebración épica para las Águilas Cibaeñas, logrando su primera victoria de la temporada ante los Tigres de Licey. No cabe duda que estos dos equipos son los más grandes de República Dominicana, y de ir a una serie final en busca de la corona número 23, no se sabe quién se podrá quedar con esta dicha corona. Déjame en los comentarios para ti quién podría quedarse con la corona número 23 en Lidón, primero de Águilas Cibaeñas o Tigres de Licey. Sin más preámbulo, quiero mostrarte este enorme jonrón con el audio original del partido. Bendiciones. Espera turno, información de Ochoa, nombre que construye. ¡Bueno, batazo largo, 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 largo! ¡Le dio una bestia! ¡La puso amarillita! ¡Qué golpe! El que esperaba los aguiluchos de Gerald Encarnación. ¡Recoja que ganaron las Águilas! Regresamos en breve.
gran historia juntos.